Hola a todos, bienvenidos a la octava clase de la colección Animales Encantados. Hoy haremos a Winona y Willow, los pingüinos. Esta tierna parejita puede ser para decorar tu casa, para negocio o para regalar. Quédate en este video para ver cómo se elaboran estos lindos pingüinos. El cuerpo y las patas son de fieltro o paño lenzi. He hilvanado el cuerpo en la parte de abajo y cerrado en cero. El cuerpo lo he llenado durito y las patas son suavecitas. Sujetamos la parte blanca con alfileres y cosemos todo el contorno con un hilo de bordar blanco y puntada primitiva. Si no sabes cómo hacerla, tenemos un video aquí en nuestro canal. Las aletas también son de fieltro, por un lado negro y por el otro blanco. Vamos a sombrear el contorno de la costura utilizando la técnica del pincel seco y un gris claro. De la misma forma, vamos a sombrear el contorno de la pieza blanca. Utilizamos botones para coser las aletas al cuerpo. Atravesamos la aleta y el botón con una aguja larga. Y la introducimos por la costura del cuerpo hacia el otro lado. Lo mismo hacemos con la otra aleta y el botón. Repetimos dos veces más esta operación, jalamos y cerramos. Todas las costuras de las patitas y la parte baja del pico llevan un sombreado con un naranja quemado. Con amarillo pastel le damos luz en el centro de las patas y en la parte superior del pico. Con hilo amarillo de una hebra bordamos la división del pico con punto máquina.
El rubor lo hacemos con la técnica del pincel seco y rosado pálido, limpiando bien el pincel para no manchar. De manera opcional, le pueden poner unos lentecitos de metal. Ubicamos el pico y pegamos con silicona. He marcado los ojos y las cejas con lápiz para guiarme. Con hilo marrón de una hebra, hacemos las cejas. Para que los pingüinos tengan estabilidad, pegamos una tapita de madera en la parte de abajo. Colocamos las patitas al ras del cuerpo y pegamos con silicona. Colocamos la chalina alrededor del cuello y le hacemos dos nuditos a un lado. Con pintura marrón chocolate y la parte de atrás de un pincel delgado, pintamos los ojitos. Hacemos un lazote básico de tela y lo pegamos en la cabeza de Winona para que quede muy coqueta. Decoramos el lazo con un copo de nieve de cerámica al frío. Para terminar, hacemos un puntito blanco de luz en cada ojo. Si te gustó esta parejita, recuerda que tenemos una colección que la empezamos en enero. Puedes encontrar aquí en nuestro canal las 7 parejas anteriores. No te pierdas ninguna. Si deseas información del molde o kit de materiales, escríbenos al número de WhatsApp que aparece en pantalla. No puedo esperar para decorar mi casa de Navidad y poner a Winona y Willow. Nos vemos la próxima semana.